Todo se encuentra listo para el desarrollo de la Expo Aladi 2016, que tendrá como sede la ciudad de Torreón y que se realizará del 19 al 21 de octubre. Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de Fomento Económico, informó que el evento será inaugurado por Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, el gobernador Rubén Moreira Valdés y el alcalde anfitrión Miguel Ángel Riquelme Solís. Dijo que con ese evento, en el que participarán empresas de 20 países de Latinoamérica, prevén concretar intercambios comerciales por el orden de los 250 millones de dólares. Estamos más de 200 compradores ya inscritos en la macrorrada de negocios. Prácticamente cubrimos todos los estados de la República. Participan todos los miembros de Aladi y algunos países de Centroamérica. Empresas exportadoras de toda la América Latina, más o menos alrededor de 650 empresas ya registradas para las citas de negocios. A la participación de casi 1000, o sea, entre las 650 y los 200, 800, 900 empresas ya. Tendremos la oportunidad de tener concentrados en un mismo lugar a más de 20 países de América Latina para entablar negocio, buscar incrementar el intercambio comercial entre los países de Latinoamérica. Entonces, hay una gran oportunidad. De otra forma, una empresa que quisiera exportar a esos países, pues tendría que visitarlos o hacer el esfuerzo de ir a visitar a cada uno. Y aquí los tenemos concentrados específicamente de estos 8 sectores que ustedes tienen ahí en el folleto, el intercambio comercial para poder llegar. Nosotros el objetivo es llegar a más de 250 millones de dólares. Si lo consideramos entre lo que se hizo en otros países, que más o menos andan entre los 140 y 170 millones de dólares en las otras macroruedas, bueno, pues México creo que tiene un potencial mayor. El evento generará una derrama económica de 70 millones de pesos en la contratación de servicios y los hoteles ya registran una ocupación del 100%. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.